Sí, positivo. Continuamos con el diálogo que hemos empezado ya desde diciembre a esta parte. Hemos conversado con distintos sectores, muchos concejales que hoy no vinieron, por ejemplo, del Frente Salteño, del Partido Obrero, hicieron llegar por escrito cuál era su posición, teniendo una diferente actitud que diputados que estuvieron todos, inclusive diputados del Frente Salteño, pero creo que se van a sumar luego a esta, una convocatoria totalmente desinteresada, una convocatoria con grandeza, que lo único que nos preocupa es que trabajemos todos juntos por el bien de la comunidad, por el bien de los salteños, tener políticas públicas que puedan continuidad, que tengan continuidad en el futuro y que no se terminen cuando termina un mandato, entra otro intendente y empieza todo como si la tarea recién comenzara de nuevo. Entonces hay un montón de cosas que en este municipio se han hecho que deben continuar y hay una agenda de problemas que se deben poner para encontrarle solución. Entonces nosotros venimos trabajando, para ponerle un ejemplo, yo continúo de la gestión anterior donde nos comprometimos todos los candidatos a intendente en aquella oportunidad a seguir con el programa de urbanización de la ciudad que es el PIDUA y lo seguimos llevando adelante y lo terminamos ya. Entonces queremos también que se contenga, no había esta inmensa cantidad de problemas como están, la lucha contra la adicción, el alcoholismo, la drogadicción, la ruptura de ese tejido social, hay un montón de políticas que se deben continuar, el tema del tránsito, el tema de la política vial en la ciudad, las tierras que están tipo asentamiento, que todavía no tienen su escritura, su legalización, un montón de temas que hacen a la ciudad y que deben tener el consenso de todos, de absolutamente todos, porque es una política que no se termina en un año o dos que me quedan de mandato, que van a continuar por 30 años más en Salta. Entonces es importante que participen todos los cuerpos legislativos, pero también aquellos partidos políticos que no tienen representación legislativa.